Oni-chan. Oni-chan. Les juro que estoy usando rojo. Es mera coincidencia. Después de casi un año de estar solamente enfocado en Sveto, en el Japón podemos volver a la programación habitual. O sea, lo que sea esto. Muy seguramente no recuerdan esto, pero tenemos todavía algo pendiente por concluir en este canal. Y siendo hoy el día de San Valentín, concluiremos con la trilogía El mejor novio del mundo. La primera vez que les conté de mis desventuras amorosas, les conté sobre el relato de los globitos. El año pasado les conté el relato de los corazoncitos de Fomi, las tragedias amorosas que me han sucedido. Y pues hoy, señoras y señores, les traigo el último relato, el vaso que derramó la go... No, la gota que derramó el vaso de agua y que me empujó al precipicio del cinismo y la indiferencia. Solo no le piensen demasiado y hagan cuentas, porque en realidad este relato pasó antes que los otros dos relatos que les conté. Es algo así más o menos como Star Wars. Entonces, sin más preámbulos, les presento el mejor novio del mundo. Parte 3. Este evento pasó en el maravilloso año del 2003. Los Black Eyed Peas eran la sensación. Iba en sexto de primaria y era tan tierno y tan perspicaz como Jojo Rabbit. Aquí una foto. Bueno, pues corría esa época y se acercaba el Día del Amor y la Amistad. En ese entonces yo vivía en Oaxaca y encontrar una chica que se adecuara a mis preferencias era complejo. La gran mayoría de las chicas bonitas que me gustaban ya tenían pareja y las que no les gustaban a los güeyes peleoneros. Entonces ni siquiera te podías acercar a ellas porque te la hacían de pedo estos güeyes por el simple hecho de que sabían que uno era más atractivo que ellos y que su crush jamás les iba a pelar. Pero bueno, dejando atrás las inseguridades personales que tenía en ese entonces, era muy difícil conseguir yegua. No, no se crean, es broma, nadie debe de referirse a las mujeres como yeguas. Conseguir ligue. Y bueno, la neta no era de que lo estuviera buscando sin cesar. En realidad, en ese entonces, lo único que quería era pasar lo más desapercibido posible, ver películas y jugar Pokémon. Pero el 14 de febrero se acercaba, tenía 12 años y debía de arrejuntarme con una chica. No recuerdo exactamente los detalles de cómo me presentaron a esta niña, solo me acuerdo de que era la hermana menor de la mejor amiga de mi prima. Iba en mi misma escuela. En ese entonces se me hizo partidazo porque estaba bonita, tenía el pelo largo, de tez clara. Les juro, no soy racista, mis gustos ya son más mixtos. Y lo mejor de todo es que era una chica de secu. Hablamos un par de veces a la hora de la salida y así, y muchos de mis compañeritos del salón ya se habían dado cuenta de que yo era el puto máster que se estaba ligando a una chica de secundaria. Prácticamente era pinches Lu Vega. En ese entonces no existía Zac Efron ni Pitbull todavía. Era el Lu Vega de esa pequeña escuela oaxaqueña. Estaba en la cima prácticamente. Ese año, al igual que este, el 14 de febrero caí en un viernes. Entonces, unos días antes, esta chica me dijo: Yo sé el día del amor y la amistad. Entonces me tienes que traer flores. Y yo: ok. Bandera roja, seguramente le están diciendo a la pantalla de su smartphone. ¡Qué pendejo! ¡Sal de ahí! Y pues, yo también, pero tenía 12 años. Era un imbécil, no sabía lo que hacía. Perdónenme, no sabía lo que hacía. Pendejos, a los que les pasa ya a nuestra edad. El caso es que a mí se me hizo una solicitud bastante comprensible. Era el 14 de febrero, yo era un chico y era una chica. La matemática cuadraba en mi pequeña mente de 12 años. El jueves 13 por la tarde mi mamá me llevó a comprar un ramo de flores, un ramo de rosas, seguramente con la ilusión de que su hijo era todo un experto cautivadama sin saber que simplemente era un niño tonto. Y me hice del presente.
de las flores. Al día siguiente llegué a la escuela con mi ramo y entré a clase porque seguramente la iría a ver hasta la hora del recreo, donde iba a ver como una de esas kermeses que hacen las maestras justificablemente para no tener que trabajar ese día. En ese inter, platicando con mi amigo me dijo que él también le quería regalar algo a una chica que le gustaba para conquistarla, para intentar conquistarla, igual que yo, el Loop Vega oaxaqueño. Entonces, de buena fe, decidí darle una rosa de mi docena de rosas. Pues para que se la regalara a su chica, ¿no? Ya saben, yo, la Madre Teresa de Oaxaca, compartiendo un poco de la felicidad y del orgullo que era el saber que tenías a una chica cacheteando las banquetas. Y así como yo no lo estaba haciendo. La hora del recreo llegó y yo salí del salón muy emocionado con mi oncena John C. de rosas para entregarle a mi chica. Como se habrán podido dar cuenta, me acuerdo de más o menos como el 10% de toda esta historia, pero lo que sí me acuerdo perfectamente es que nos quedamos de ver debajo de las escaleras del edificio, en lo oscurito, vaya. Y bueno, sin más ni más, le di el ramo de flores. Aquí hay solo 11 flores. Te pedí una docena. Ah, es que le di unas porque quería regalárselas a su chica. Pues no me importa, yo te había pedido una docena. Y se fue, dejándome ahí solo debajo de las escaleras para nunca más volverme a dirigir la mirada ni la palabra. Sí. Ahora ustedes pensarán, oh, el pobre Petito Rabbit se puso muy triste. Y pues déjenme decirles que ni madres, chinga tu madre, güera tonta. ¿Vas a rechazarme a mí, el Loop Vega mexicano? Estás demente, anciana. Las diferencias entre edades eran como más abismales cuando eras chico, ¿no? Y pues ya me fui a disfrutar la kermés como un hombre soltero y codiciado. Que en realidad esto se traduce a que me fui a sentar a comer pizza con mi amigo Enrique. En retrospectiva, puede que la chica haya pensado que esa rosa faltante se la había dado a otra chica. Digo, al final de todo, era el Loop Vega mexicano. De cualquier manera, si hubiera sido así, yo nunca hubiera podido haber estado mucho tiempo con una chica tan insegura de mi fidelidad. Oh my god. Ni siquiera me acuerdo del nombre de la chica. Ya en un par de ocasiones he intentado hacer memoria para stalkearla en las redes sociales y comparar a quién le ha ido mejor en la vida. Ya saben, unas conductas muy sanas. Pero nunca lo he logrado, nunca he logrado dar con ella. Quizás sea mejor solo quedarme con la gran lección que me dio a mi corta edad. Las mujeres son muy particulares con el sistema duodecimal. Esa fue la última historia amorosa, la última tragedia amorosa y amorosa que les tengo, mis estimados. Espero que hayan disfrutado de mis desventuras y se hayan llevado las valiosas lecciones para la vida que cada una de ellas me dejó a mí. Para los que estén viendo este video en el futuro, ojalá hayan tenido un excelente 14 de febrero y la hayan pasado bomba. Y solo para ellos, porque si estás viendo este video justo en el día, ya todos sabemos cómo te lo estás pasando. Pero ahí te va un secreto. En realidad, este día vale madres. Gracias por ver. Hasta la próxima.